veces estamos en Estados Unidos, estamos en Suiza, en España, en otro país, y muchas veces nosotros queremos cerrar terreno. Lo queremos cerrar terreno para que no se metan. Queremos hacer una inversión, pero no sabemos cómo. Antes, lo que pasaba era que mandábamos a cerrarlo todo y después teníamos que tumbarlo, ¿ok? Porque después queríamos hacer la casa y había que tumbar el paso donde íbamos a entrar. Queremos un apartamento y no tumbarlo para hacer otro lado. Entonces, ¿qué debe de pasar? Muy importante, si queremos cercar el terreno. Tenemos que estar conscientes que lo vamos a cerrar temporalmente. ¿Qué quiere decir temporalmente? Que lo cerramos hoy y mañana, ese terreno, vamos a hacer una casa o vamos a un apartamento. Si sé el plan que tengo a un futuro corto, no muy lejano, pues yo comienzo a diseñar lo que voy a hacer en ese futuro. De manera que cuando yo tenga el diseño de la distribución de mi casa o de mis apartamentos, voy a cerrar el terreno donde sé que va a ser de hoy a los próximos 300 años. Pero voy a dejar, ojo, los espacios abiertos. No lo construyo para hacer el portón donde van a estar los vehículos. Los espacios abiertos para hacer la puerta peatonal donde en un futuro voy a entrar. Voy a subir el muro a una altura, no a lo loco, sino de 1.80. 1.80, que si yo me paro, ¿okay?, el otro no puede ver. Yo subo el muro a 1.80. También, muy importante, ya que voy a cerrar, no gasto en poner el pañete, sino sencillamente lo que estoy buscando es un tema estructural. El pañete lo voy a poner después. Es muy importante que este muro que voy a colocar tenga bastones, ok, separaciones de 80. Cada 80 voy a llenar el bloque. Y que tengamos también vigas de amarre y columnas de amarre en las esquinas y cada 3 metros de forma horizontal. Y en las alturas, por lo menos cada 2 metros. Es fundamental que podamos bajar el costo de este muro perimetral. Por un lado, yo bajo el costo porque lo construyo correctamente, evitando que mañana tenga fisuras, evitando que mañana tenga deslizamiento de la zapata y tenga que gastar otra vez. Y también, por otro lado, porque lo diseño en función al catastral. ¿Qué es en función al catastral? Que voy a pisar, voy a construir el muro en función, no a lo que me dieron donde va la rayita, no. En función a mi mensura, que es lo que tiene el Ministerio de Tierra aquí en el estado. Entonces voy con el arquitecto, marco el muro en función al catastral, se hace la cimentación de ese muro en función a ese tipo de suelo, si es suelo cohesivo o no cohesivo, si tiene así es pasivo, el tipo de suelo que tenga, preparo mi cimentación y levanto mi muro. Lo voy a levantar 1.80 por encima del nivel de suelo, de manera que la altura de ese muro debe ser proporcional al bloque. Si decimos que un bloque tiene 20 centímetros, pues debe ser múltiplo de 20, de manera que este bloque yo no pago un desperdicio. También tengo que tomar en consideración que mientras voy subiendo el muro, necesito una viga de amarre. Normalmente va a ser 20 por 20, que también para que el muro tenga resistencia. Y voy a dejar el espacio para los portones, para la puerta peatonal y también para una salida de emergencia que necesitamos, principalmente en el tema de los apartamentos. Muy bien, yo sé que muchos de ustedes piensan que esto es barato, eso es caro. Cerrar un muro es caro, porque si lo calculan el tamaño de un terreno que tenga 1.500 metros, con la cantidad de bloques que se hicieron muro, prácticamente se avanza muchísimo una casa. Entonces, pero no lo pueden dejar tampoco abierto porque ustedes lo pueden invadir. No lo pueden dejar tampoco abierto porque mañana al final, cuando van a la casa, también lo van a construir. O sea, el tema es de qué manera bajan los costos de ese muro de cierre y también elevan el nivel de uso a futuro, de manera que no tengan que tumbarlo para hacerlo otra vez. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden enviar sus comentarios ahora aquí a nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp. Una nota importante: los que ya hicieron el muro y lo cerraron tienen que tener conciencia, ¿ok?, que si están pisando a un vecino, como se van a construir, están pisando, el vecino tiene la oportunidad de mandar a tumbar ese muro. Entonces, importante, siempre cuando vayan a marcar, en función al catastral, de manera que legalmente ustedes se puedan blindar. Si ustedes sienten que hay alguien que está en este proceso, que está pasando por esta situación, pues les pido que se lo compartan, porque quizás pueden encontrar un mejor camino. Yo soy el arquitecto Calderón, nos vemos en el siguiente video. Chao.